Juan Carlos Sancheta, que es responsable del movimiento de la economía social y popular. Están con la puesta en marcha del programa Almacenes Populares. Vamos a ver de qué se trata esto. Juan Carlos Sancheta, del movimiento de la economía social y popular. Néstor Zula, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va, Néstor? Bien, todo bien, trabajando. Bueno, ¿cómo están las iniciativas populares para intentar pelear contra el hambre, contra la pobreza? ¿Cómo es esta propuesta de almacenes populares? ¿Cómo están viviendo ustedes la devaluación continua, la inflación continua? ¿Cómo están los movimientos populares sumergidos en esto? Yo te hablo desde nuestra organización, desde Sí. la posición de nuestra organización. Nosotros Sí. creemos que la salida a esta crisis es con producción popular. Eso puede generar una no solo muchos puestos de trabajo genuinos, sino también una baja en los alimentos porque el precio lo manejamos desde nuestra organización. De hecho, nosotros tenemos, vos lo estabas nombrando recién, acuerdos ahí con Tolosa Paz, que nos provee de harina, con el Cuervo Larroque, que nos provee de otros insumos. Y eso nos permite, poniendo trabajo genuino nuestro, sin ningún otro plan, sin ningún plan social, comercializar el pan a 180 pesos, la docena factura a 300 pesos, y también Con nos producción sirve para, propia, la producen con producción ustedes con propia. la harina, con la materia prima que les provee el Estado, producen Con ustedes y la venden harina, a un no, precio accesible. claro, no toda la materia prima, porque por ejemplo nosotros tenemos que comprar margarina, levadura, Claro. tal, un montón de productos, del gas, lo compramos nosotros. Pero digamos, promediando la materia prima que nos dan y lo otro que nosotros compramos, y viviendo todos los que trabajamos de esto, nos permite vender el pan Sí. a 180 pesos, la factura a 300 pesos, y Claro. desde esa misma producción también Sí. no ponerle mucho margen de ganancia, vamos a decirlo así, a los lácteos. Por ejemplo, el litro de leche lo vendemos 180 pesos, el litro de yogur 220. El yogur con cereales 140. Bueno, la idea es Y que la comida. eso a cuántos llega? ¿A cuántas personas llega? ¿A cuántas familias? ¿A cuántos llega? Y mirá, por ejemplo, en Hurlingham estamos trabajando gracias a la gestión, digamos, a la gestión, no, no voy a decir a la gestión, a la decisión política de Zabaleta de acordar con nosotros. Estamos trabajando en 30 centros de jubilados, donde llegamos todos los días con los pedidos que ellos nos hacen. Estamos hablando de que cada centro de jubilado está más o menos con 100, 150 asociados. Y después hacemos todos los días un mercado popular en el municipio de Hurlingham. Estamos próximos a abrir nuestro almacén popular acá en Paso del Rey. Y bueno, Sí. jornadas en distintos barrios que hacemos en Moreno. O sea, Pero se llega un ¿llegan montón de gente. solamente a jubilados o a comedores? ¿Llegan a comedores No, también o no, a llegamos a. barrios? Sí. Sí, se están anotando comedores, se están anotando sociedades de fomento. Nosotros lo que Claro. planteábamos a Tolosa Paz, clubes, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo con ADN, que es una organización social que trabaja el tema de deporte inclusivo, que tiene más de 400 clubes. Y estuvimos en la reunión que tuvimos con Tolosa Paz, le planteamos la necesidad de generar más unidades productivas como la nuestra, con trabajo genuino y con acompañamiento del Estado para llegar a muchos más lugares. Yo te hago una salvedad, Néstor. Nosotros le presentamos un proyecto en su momento al ministro Arroyo para generar Sí. en el país 10.000 almacenes populares y 10.000 Claro. unidades productivas que generaban más de 400.000 puestos de trabajo. Sí. Ahora vos imaginate, si nos hubieran dado bolilla, hoy tendríamos 10.000 almacenes populares en todo el país, comercializando no solo lo que comercializamos nosotros, sino un montón de productos más, porque por ejemplo nosotros traemos medallones de boga de Entre Ríos, fiambres de Entre Ríos, Ah. compañeros del sur, por ejemplo, bueno, que no lo pudimos traer, pero por ejemplo los langostinos, toda esa, no me acuerdo ahora los nombres de los pescados, pero a un Mariscos. precio, mariscos, todos los mariscos, a un precio muy muy, muy accesible y muy distinto al del Ahora, mercado. Juan Pero bueno. Carlos, esto que ustedes producen y comercializan, ¿ha hecho que algún sector vecino a ustedes, ya sea almacén de barrio, supermercado, lo que sea, otro sector de comercialización, al ver esos precios bajen los suyos para competir con ustedes? Sí, se ve. Sí, se ve. A Pero no ver, solo eso, ¿cómo por es ejemplo, eso? en Pero su momento. contame algún detalle de alguien que haya bajado los precios porque ustedes le competían.
Y por ejemplo, en Hurlingham hay comercios que estamos nosotros cerca, donde vamos los centros jubilados, que están vendiendo el pan ahora a 300 pesos y lo estaban vendiendo a 600. Ahí tenés un caso. En Zárate, cuando hacemos jornada, los mismos comercios empiezan a bajar los precios, porque si no, no tienen forma de... Ahora, el punto es este, Néstor, si bajan los precios cuando nosotros aparecemos, llegamos, ¿por qué no lo sostienen? Cuando ustedes se van, vuelven a subir. Exactamente. Y bueno, Ese, yo claro, creo... porque ahí. Yo no digo Bueno, que el pero... almacenero de barrio que la está pasando mal, que la tiene complicada, pesada entre alquiler y servicios y impuestos, tributos. Pero los grandes, y los grandes abusan. Porque Y si no, porque mirá, el sábado y domingo la segunda al 50. Pero entonces, bueno, ¿qué es? ¿Qué es la segunda al 50? A ver, explíqueme, ¿que en la semana me robaron o que pero por ahora eso, el sábado y domingo regalan plata? claro, ¿Qué es la segunda al 50? bueno, pero es eso. O sea, los grandes supermercados lo que tienen es un acuerdo que yo creo que es una de las falencias de nuestro gobierno. Que por ejemplo lo que le garantiza es que la gente vaya a comprarle sí o sí, porque ahí están los precios justos, y se aprovechan de eso. Vos fijate que, por ejemplo, vos estás planteando eso, por ejemplo, Carrefour tiene una línea donde vos podés ir a comprar los productos por mayor. Si vos lo comprás al por mayor y le ponés el margen de ganancia que es lógico, según los almaceneros lógicos, tendrías el precio justo. Ahora, si Carrefour, como al por mayor, lo vende 30% menos, ¿por qué no lo vende al público siempre 30% menos? Sí, te aclaro que precios justos es hasta en la mayoría de los productos hasta las 10:30 de la mañana. Porque Sí, 10:30, después acaba. la gente que fue a las 9 se llevó todos los precios justos, a las 10:30 Exactamente. no están. Exactamente. No está el Exactamente. producto, no Bueno. es que se acabó el precio justo, se acabó el No, producto, no, ¿no? pero, bueno, pero por eso, el acopio de productos, por ejemplo, a nosotros en su momento los Y el supermercados precio chinos nos justo, querían la plata, comprar. lo que falta de precio justo, la plata la pone el gobierno, ¿no es cierto? Sí, tal cual. O la pone el supermercado. No, 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 es un acuerdo que tienen con el gobierno. Pero pará, Claro. Néstor, yo te quería comentar esto para que vos veas. A nosotros en su Sí. momento los supermercados chinos nos quisieron comprar la producción de panificado completa. Ah, ¿Entendés? claro. Y nosotros dijimos que no, nosotros lo que queremos es que llegue barato al barrio. Esto Claro. tiene que llegar barato al barrio, O pero sea, por eso hace ustedes no falta están una... armando, no, pero ustedes no armaron un negocio, armaron una red solidaria. Nosotros lo que Del armamos es un sistema que nos permite trabajar para vivir, no vivir para Sí. trabajar, y que los compañeros que nos compren a nosotros les alcance la plata para llegar a fin de mes. Un trabajo armamos, no armamos una unidad de De gestión que nos negocios, permita, claro. exactamente, armamos un Claro. trabajo, con todos sus vaivenes, con todos sus problemas, ¿Y con hay todo algún lo que otro sea. movimiento social que se haya contactado con ustedes para replicar esta experiencia? Mirá, lo que nos llaman muchos, muchísimos, para comercializar lo que nosotros hacemos. Y ahí es donde a nosotros nos llama poderosamente la atención. Porque nosotros decimos, muchachos, esto lo que hay que hacer es producir, digamos, varias organizaciones que produzcan, no nosotros abastecer a todos los demás. Claro. Nosotros no queremos ser la panadería abastecedora de otras organizaciones sociales. Vos sabés que Hay que esto que me replicar dice, el claro, modelo, hay que replicar el modelo. exactamente, me estás haciendo acordar algo que yo se lo comenté en su momento a Alicia Kirchner. Nosotros en su momento presentamos un proyecto para que el pan sea declarado como bien social, Y claro. que con la baja de los insumos y un montón de cosas que le habíamos planteado ahí, que lo firmó el diputado Castagnetto, si hubiera sido Claro. ley, abría la puerta para toda la canasta no alimentaria. Y nosotros Claro. le planteábamos a Alicia, hablando con ella, un día me dice, ¿en qué nos equivocamos? Y yo le digo, ¿y sabés dónde nos equivocamos? Es que no En el hubo tiempo. control, exactamente, no hubo control, y vos fijate, le digo, nosotros salimos a plantear el pan como bien social, vos bajaste miles de unidades productivas para que se produzcan panificados y ninguna de esas unidades productivas salió a bancarnos a nosotros. Claro. Ahí tenés clarita. Te digo otra Claro, más. claro. Nosotros, por ejemplo, en el mercado de Hurlingham, nosotros tenemos el puesto nosotros y después tienen ahí los de la UTEP. Con todos los subsidios que recibe la UTEP, con toda la plata que recibe el movimiento Evita, nosotros tenemos precios completamente distintos a los que ellos tienen. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay que utilizar los recursos del Estado para lo que se Claro. pide.
No ¿Y para hacer una unidad de negocio. cuántas personas trabajan y tienen un sueldo con esta iniciativa? Y más o menos son, hoy hay como 50 personas trabajando Ajá. entre la producción, porque bueno, una de las cosas que hizo Zabaleta es darnos un horno rotativo que nos permitió masificar un poco más la producción. Claro, Así claro, que, claro. o sea, Bueno, Zabaleta eso bárbaro. lo cumplió. Un ejemplo a tomar, digamos, de todos los que están ahí y de todos los que aportan ahí, de todos los que creen en eso y bueno, y de lo que es, parece ser una iniciativa. Lástima que, bueno, ¿Sabés cuál es sin el querer problema, minimizarlo, Néstor? el problema es que son ustedes solos, que es chico, Ca digamos, claro. eh, pero bueno, por eso, pero ¿sabés cuál es el problema? Nosotros le presentamos este proyecto, nosotros empezamos a hacer este trabajo resistiendo al macrismo, y le presentamos este proyecto al presidente y a casi todos los ministros que pasaron por la cartera de desarrollo. Zabaleta nos dio bolilla, pero nos dio bolilla más que nada cuando se fue del ministerio. Tolosa Paz nos provee ahora la harina. Y el Cuervo Larroque nos ayuda con los insumos. ¿Qué te quiero decir con esto? Son tres soldados del proyecto que no están en la misma sintonía. Si tuviéramos Claro. funcionarios como esos tres que yo te nombré trabajando en conjunto, hoy tendríamos otro país. Pero cada uno está construyendo su propia tribu. Claro. Bueno, Juan Ese es el Carlos problema. Ancheta, del Movimiento de la Economía Social y Popular, muchas Y gracias, ¿eh? peronista. Y peronista. Peronista. Gracias. Gracias a vos, Gracias. Néstor. Te mando Muchas un abrazo. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.